Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bueno, pues estamos iniciando esta transmisión de este bonito, bonito día, en esta bonita mañana. Ya toda la decoración cambió, ya todo está alegre y feliz, porque pues acá en México nosotros, como buenos mexicanos, comenzamos a celebrar estas festividades de navideñas desde el 1 de diciembre, si es posible, ¿no? Entonces ya la decoración, el sketch ha cambiado. Acá ya está una vela que es decorativa también, y todo se ha preparado para que esté bonito. Se vea muy bien la decoración. Faltan otras dos, cuatro, cinco velas que estoy preparando. Estoy arreglando ahorita para que quede bien hecho la decoración. Pues aquí del sketch de la grabación, y usted pueda gozar de una bonita toma y le sirva ahí, lo puedan sacar en foto y lo pongan ahí en su portada, en su Facebook en portada, aquí con mi fotografía de doctor Antonio Chávez. Así que fíjense, hasta Santa Claus está acá junto a mí. Hoy quiero hablarles de algo que no me van a creer, no me lo van a creer. Pero es cierto, es cierto. Existe dentro de los medicamentos de farmacia. Ahora sí voy a agarrar en contra de los medicamentos de farmacia. Al fin, al cabo, se venden solos, ¿no? Dentro de los medicamentos de farmacia, uno que se llama glibenclamida. Glibenclamida, la cual se ocupa para el control de la diabetes. Esta glibenclamida se les da a los enfermos que tienen la diabetes tipo 2 y que en un momento dado todavía les funciona el páncreas. Bueno, primero se comienza con la metformina, eso es lo ideal, ¿no? Mejor medicamento es comenzar con metformina, porque muchos de ustedes me preguntan, ¿cuál es el mejor medicamento para la diabetes? La metformina, al principio. Bueno, pero resulta que debido a su irresponsabilidad, irresponsabilidad tuya, a la falta de conocimiento también de que lo que comes se convierte en azúcares en tu sangre, en tu estómago, en tu cuerpo. Entonces tú comes y comes y comes y comes. De tal manera que el médico familiar se ve obligado cuando, después de varios meses, porque acá en México cada mes, para los amigos de la Centroamérica y Sudamérica, cada mes se les cita a los enfermos en nuestros sistemas de salud y se les hacen todos los estudios. A veces sí puede haber, se les chequea, pero bien, eso sí debo de presumir. Nuestro sistema de salud en México es de lo mejor que hay en el mundo. Nuestros médicos familiares, todos son los mejores. Yo no sé qué se van a otros lados o qué presumen que allá, que acá. No, señores. Aquí tenemos un sistema de salud perfecto. A veces, por una que otra personita, se puede hablar mal, pero no es el sistema. Son las personas. Puede ser el médico, puede ser el mal paciente, puede ser envidia, pero no, nuestro sistema de salud está perfecto. Miren, llega un momento dado donde el diabético tipo 2, que le dan metformina, pues desgraciadamente le gana la gula, le gana la gula, y comienza a tomar, le tienen que dar a su doctor la asociación de glibenclamida. Entonces le asocian glibenclamida con metformina. La pastilla chiquita, blanca, es la glibenclamida. La pastilla grandota es metformina de 500 miligramos o de 850 miligramos. Pues bien, a partir de ahí, malas noticias, porque la glibenclamida produce un daño tóxico, muy grave al corazón. Destruye por completo el corazón a la larga. No luego, luego. Y el problema también se ve porque produce hipoglucemia. Produce hipoglucemia.
cuadros en donde si tú eres diabético y tomas la ribenclamida, la ribenclamida se va directo al páncreas, a las células beta del páncreas, y produce, exprime al páncreas para que produzcas bombas de insulina que no son reguladas adecuadamente y por lo tanto se te van a venir los bajones de azúcar. De tal manera que el enfermo con diabetes que toma ribenclamida y metformina al mismo tiempo o nada más le dan ribenclamida se pone re mal. Todo el tiempo se anda sintiendo mal. Por eso es que quieren suspender la ribenclamida. Quieren suspender los medicamentos. Yo ya le encontré la fórmula. Por eso es que los diabéticos no quieren tomar sus medicamentos de farmacia para la diabetes. Porque en lugar de sentirse bien, la ribenclamida les baja mucho el azúcar y se sienten muy mal. Además del ardor de estómago. Además de que no les saben los alimentos. Una de las particulares que tiene la metformina es que le quita, una vez que la tomas, te quita el sabor a los alimentos. Los alimentos adquieren un sabor como metálico y ya no sientes, no tienes sensación agradable al comer los alimentos. Ese es el problema. Pero el peligro real de la ribenclamida, al igual que las sulfonilureas de segunda generación, como la glimepirida, la glicipida, es que te destruyen el corazón. No lo estoy inventando yo, está ahí en el PLM, que es el libro de especialidades farmacéuticas. Ahora, ¿qué te espera a la larga? Si por un lado estás intentando controlar los niveles de azúcar en el diabético, pero lo estás matando del corazón, y créeme que morirse del corazón no es nada bonito. No se siente bonito andar con la idea de que en cualquier momento te puedes infartar. Pero eso está pasando en ustedes que tomen la ribenclamida. Miren, buenas noticias. En mi consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez, tengo una fórmula botánica cuyo nombre es huereque, que contiene huereque entre otras plantas medicinales. El huereque no es más que una especie de, es un tubérculo. Lo que se usa, el principio curativo es un tubérculo igualito al betabel, nada más que más morado, que crece debajo de la tierra y que se produce en los estados del norte de México. Lo que se usa el huereque es el camotito. Lo usan desde tiempos inmemoriales las tribus de los indios yaqui, las tribus de la gente, los seri y otros más. Se llama huereque. Ahora, haciendo alguna comparación y estudiando, yo saco mis artículos de Google Académico. Google Académico, para que ustedes vean que no lo invento nada. En donde hay una recopilación de artículos en todo el mundo de las mejores universidades, en donde se estudian las plantas medicinales para extraer y conocer nuevos principios activos en el tratamiento de las enfermedades. Mi nombre, doctor Antonio Chávez. Desde el año de 1984 me dedico a curar, tratar y controlar cualquier enfermedad. Dirección en la ciudad de Puebla, porque tú me vas a venir a consultar a mí. Este día he abierto la luz del naturismo en tu cabeza. La luz del naturismo la he abierto en tu cabeza, en tu cerebro. Y les voy a dar así por su lado. El huereque es la solución. Y ahorita les explico. Primero les digo dónde me encuentran. Ciudad de Puebla, Boulevard Norte, 3411, entre la 34 y 36 Poniente, Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 Poniente. Llegas a la central camionera, sales al Boulevard Norte, caminas hacia tu derecha, rumbo a la Plaza San Pedro, pasa lo que es la Fayuca. Donde termina la larguísima calle de la Fayuca, es una cuadra que mide como 500 metros más o menos. Ahí en la mera esquina se ve la farmacia Similares. Caminas adelantito sobre la misma banqueta y a unos 30, 40 metros encuentras mi consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. No hay ningún negocio a mi lado izquierdo, no hay ningún negocio a mi lado derecho, no existe ninguna tienda, nada. Estoy solito ahí, como rey. Solito como rey, sin que se me pegue ninguna mosca, sin que se me ponga ninguna tienda naturista. No hay ningún negocio, no hay negocios, hay más que el mío.
Ahí me vas a encontrar. Está mi fotografía afuera y dice Doctor Antonio Chávez, Ciudad de Puebla. Ahora, puedes hablarme primero al WhatsApp 2228 423083 para que te diga. Te mande las fotografías, te mande la dirección y hombre, yo te voy a curar, te voy a tratar, te voy a controlar, vas a dejar de tomar la glibenclamida. Ahorita te digo por qué. Te espero el día de hoy, de lunes a sábado de 11 de la mañana, llego a las 11 en punto y termino a las 6 de la tarde en punto. Los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Miren, resulta que el huereque, cuando usted lo toma, cuando usted toma el huereque, yo lo tengo en forma de tabletas, de comprimidos. Usted lo toma, pasa al estómago, de ahí se va la sangre y directamente se va al páncreas. En el páncreas bloquea los canales, bloquea los canales de potasio dependientes del ATP, que en bioquímica es adenosín trifosfato, que están en las células beta de los islotes de Langerhans, donde se produce la insulina, dando origen a que justo en ese momento que recibe el huereque, se produzca insulina. Se produce insulina. Y al producir insulina, obvio, obvio, lo que comes lo que comes en el desayuno, te las tomas ahí con el desayuno, te las tomas con la comida y en la cena no, porque no deben de cenar mucho, ¿eh? En la cena no, no deben de cenar mucho. Con el desayuno y la comida, dos tabletas de huereque, con mi nombre y mi fotografía, doctor Antonio Chávez, inmediatamente sale la insulina a la sangre y lo que hayas comido, por ejemplo, si comiste pan integral, si comiste fruta, que te comiste un pedacito de pan de dulce, un pedacito de torta. ¿Ok? Porque eres diabético. Pero el vicio no se puede quitar. No es vicio. Es nuestra forma de vida. Es nuestra idiosincrasia como mexicanos. En ese momento el huereque empieza a exprimir al páncreas para que saque insulina y la insulina pueda meter el azúcar del tamal o del vasito de refresco a tus células musculares y al hígado. Ya se dieron cuenta cómo en la naturaleza está la curación. Ah, y el huereque no tiene reacciones secundarias, no destruye el corazón como la glibenclamida y las sulfonilureas de segunda generación, glimepirida, glimsipida, que son carísimas. Suponiendo que vas a tu centro de salud, te mandan la glimepirida o la glibenclamida, pero no la hay. Suponiendo que no la haya, tienes que ir a comprar a la farmacia y cuando viene el sistema dúo, porque ya se les hizo bien fácil a las compañías farmacéuticas, une la glibenclamida con la metformina. Y eso en una pastillita. Te cuesta, en unas farmacias se cuesta 250 pesos. Bueno. En otras 400. Cuando viene sola la glimepirida, el famoso amaril, 450 y tantos pesos, lo vi apenas en Google. Óyeme, ¿qué es eso? En una cajita que vas a tener que tomar toda la vida, con 15 pastillitas. Pero si te tienes que tomar dos al día, te duran una semana. 450, que te duran una semana. Para un mes son 900 pesos. ¿Te imaginas lo que vas a gastar, todo lo que te cuesta todo? No, señores. Esto no es un negocio, la diabetes no es un negocio. Debemos enfocarnos, los que nos dedicamos a cuidar a la gente, a descubrir, a hacer ver la realidad en México y en todo el mundo, que existen métodos alternativos con los cuales tú te vas a controlar. Entonces tenemos a la glibenclamida, pero yo mejor les voy a dar su huereque. Te compras tu huereque que cuesta 100. 100 en mis tiendas naturistas. Y santo remedio. ¿Cómo la ven desde ahí? Maravilloso. Y no te estás destruyendo el corazón. Y no ocasiona los bajones de azúcar que produce la glibenclamida. No ocasiona hipoglucemia. En San Martín Texmelucan, hoy es el día del cambio. Ve a consulta conmigo. Abrimos a las 10, cerramos a las 6 de la tarde. Todos los días, de lunes a sábado. Y ahí vas a comprar el huereque que marca Doctor Antonio Chávez. Con mi nombre, con mi fotografía, Doctor Antonio Chávez. Huereque.
Y así de esa manera vas a ir dejando lenta y poco a poco tu glibenclamida, tu glibenpirida, el veneno que te va a destruir el corazón. No lo sabías, yo tampoco. Yo tampoco lo sabía, sino que apenas me puse a estudiar. Y dije, voy a ver qué hace el güereque. Dentro de esas revisiones que tengo, de esos artículos que saco en Google Académico, me puse y me di cuenta del gran daño que se te está provocando al corazón a ti, que tienes la cochina enfermedad del azúcar. Demonio de enfermedad. Que en México, mínimo el 20% de la población tiene diabetes. América Latina, mínimo el 20% de la población tiene diabetes. El veneno de venenos de la glibenclamida. ¿Es necesario? Si no se tiene güereque, sí. Pero a partir de hoy que ya sabes. Y buenas noticias, miren, por eso adorné bonito. Para que se den cuenta que la vida es bella, el mundo entero es de los dos. En San Martín, Texmelucan, teléfono 248-48-77-892. 248-48-77-892. Estoy en el centro de San Martín Texmelucan, ahí está mi tienda naturista, compra el güereque, marca Doctor Antonio Chávez. Y te cuesta 100. Así de fácil, bonito, sencillito. Recuerden las promociones que anuncio en las estaciones de radio en la ciudad de Puebla y en la ciudad de San Martín Texmelucan. Los frasquitos en 139 pesos, pero te los doy porque me gusta que la gente se cure conmigo y que sea económica mis tratamientos naturistas. 100. Claro, dependiendo de la enfermedad, es lo que te cuesta un tratamiento, ¿eh? Recuerden esto. Porque a grandes males, grandes remedios. Una vez se los digo. Más sin embargo, puedes comprar el güereque. 100 cuesta el frasquito. San Martín Texmelucan, acude ahí está Normita. Acá en Puebla, Boulevard Norte, número 3411. Teléfono del consultorio. Agenden la cita y hablen durante todo el día. 2222 488893. Repito, 2222 488893. Güereque. La glibenclamida natural. Ya con eso les dije todo. Más claro no se puede. Ya, si tú quieres cambiar de medicamentos, ven conmigo y con mi asesoría profesional, porque soy médico. Tengo el título de médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con cédula profesional, título profesional para ejercer la medicina, con mi ayuda, mi asesoría médica, mi consulta médica, mis expedientes médicos y clínicos y mi profesionalismo y experiencia, te voy a controlar con plantas medicinales. Ven a verme, no te pierdas de mis videos en YouTube y ni en Facebook. Sígueme, sígueme, pero suscríbete a mis páginas. Mientras más suscriptores tengas, mejor, hombre. Mientras más like tengas, mejor. Y este video, compártelo con tus amigas, con tus amigos diabéticos. Diles a todo mundo, que todo mundo se entere. Haz una cadena de bendiciones, una cadena de oraciones y que todo mundo se entere que la glibenclamida natural es el güereque. Y que lo consigues conmigo en mi consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. Gracias por su atención y ahora me voy a desayunar porque todos tenemos derecho a desayunar. Buenos días.